Hola, niños y niñas, esperando que se encuentren muy bien. Con la profesora María José Flores hemos grabado este video para todos los niños del primero básico A y del primero básico B, porque vamos a revisar la clase número 16 de Matemática, cuyo objetivo es establecer y aplicar estrategias para conocer qué efecto tiene sumar cero a un número, mediante el desarrollo de diversas páginas del texto de estudio. ¿Cuáles son las actividades? Vamos a trabajar el texto escolar, es decir, el que tiene color, páginas 47 y 49, y vamos a desarrollar el cuadernillo en la página 20. Acompáñenme, vamos a revisar el libro. En la página 47 encontramos este dibujo, esta representación, donde nos dice que tenemos que lanzar dos veces ambas fichas. Claramente en la clase lo que tendríamos que haber hecho es lo mismo que aparece en la imagen con la niña. Lanzar dos fichas, ¿ya? Con dos intentos para saber cuántas fichas eh, quedan, ¿no es cierto?, dentro del círculo. ¿Ya? En dos in intentos, porque lo que tenemos que hacer luego es sumar los puntajes de cada uno de los intentos. Vamos a ver acá abajo. Dice, hermana mayor, María y hermano menor. Aquí observamos que la hermana mayor en el intento 1 lanzó sus dos fichas y las dos quedaron dentro del círculo. Pero en el intento 2, una solamente de las fichas quedó dentro del círculo. Entonces, si sumamos los puntajes de cada intento, tenemos que la hermana mayor obtuvo 2, que fueron los del primer intento, más 1, que es del segundo intento. ¿Cuánto nos da en total? 2 más 1 es... Muy bien, 3. María, en este caso, en el primer intento logró que dos fichas quedaran dentro del círculo. Y acá está representada de manera simbólica. Pero en el intento 2, ¿quedó alguna ficha dentro? No, ¿cierto? Por lo tanto, ¿con qué número representamos que no haya quedado ninguna ficha dentro del círculo? Muy bien, con el cero. Ahora. Si yo a 2 le sumo 0, ¿cuánto nos da? Correcto, nos da 2, porque sumar 0 a un número no varía la cantidad inicial, ¿ya? Eso quiere decir que si yo a 2 le sumo 0, esto como el 0 representa ausencia de cantidad, no varía mi resultado, es decir, se va a repetir el mismo 2. Y acá en el hermano menor tenemos que en el primer intento no logró meter ninguna ficha dentro del círculo. Y en el intento 2 tampoco, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi frase numérica va a estar dada por qué número? 0 más 0 es igual a... Muy bien, 0. 0 más 0 es igual a 0. Luego tenemos estas adiciones, ya. Acá vamos a trabajar el objetivo. ¿Qué efecto tiene sumar cero a un número? Y como le explicaba en la diapositiva anterior, no varía la cantidad inicial, porque como cero representa ausencia de cantidad, es como un número fantasma. Entonces vamos a revisar acá. Tienen la opción para aquellos rápidos y veloces de poder realizar acá cada una de las sumas, de las adiciones. Pero para aquellos que necesitan reforzar el algoritmo abreviado que es el que hemos estado trabajando, pueden hacerlo en el cuaderno, ¿no es cierto? Donde van a registrar 4 más 0. Escribo 4 arriba, 0 abajo y sumo. ¿Ya? 4 más 0 es 4. Muy bien. Continuamos. 0 más 6. ¿Cuánto es? 6.

Es cero. Muy bien. Vamos a la página siguiente. Aquí tendría que venir la página 49, pero yo quiero explicar el libro de la suma que aparece en la página 48. ¿Ya? Solamente explicar cuál es la razón de este libro que está acá. El libro de la suma, acá lo que está haciendo es representar con dibujos una situación de suma. Tenemos acá el libro de 4 más 5, ¿ya? En donde hay 4 tazas rojas y hay 5 tazas azules, ¿ya? Entonces acá el pumita tiene una acción de la suma, que en este caso es juntar, porque quiero saber cuántas tazas tengo en total. Tengo 4 tazas rojas y 5 tazas azules. Si yo las junto, acá abajo, me va a dar mi frase numérica de 4 más 5 es igual a 9. Es decir, aquí lo que utilizamos es juntar. Pero, ¿qué pasa acá abajo? Fíjate, el libro de la suma me dice la frase 3 más 2. Hay tres escarabajos y llegan dos más. Por lo tanto, a mi número inicial de escarabajos, vamos a tener que aumentar. ¿ya? Esta es la, la acción de suma. Vamos a tener que aumentar dos más porque llegan dos escarabajos. Por lo tanto, a los tres iniciales le vamos a aumentar los dos que llegaron y eso me va a dar un total de cinco. Este libro de la suma lo que quiere explicar es que para la suma podemos utilizar distintos tipos de conceptos. En este caso es aumentar, porque llegan ya dos más. Es como en el ejercicio anterior cuando trabajamos los sapitos en la laguna, en donde habían tres sapitos e ingresan dos más. Ahí estamos utilizando el concepto de aumentar. ¿Ya? Y de juntar es cuando yo tengo 5 eh, lápices rojos y 10 lápices azules. Y tengo que juntar eso. ¿Ya? Vamos ahora a la página 49. Sumemos. Entonces acá la idea es que nuevamente repito, aquel que lo pueda hacer en este espacio, lo puede hacer. Puede utilizar sus manitos, puede utilizar rayitas o circulitos para resolver estas adiciones. O también puede en el cuaderno utilizar el algoritmo abreviado. Acá vamos a hacer el primer ejercicio que es 2 más 3. Ubico el 2 arriba más el 3 abajo. Alguno de ustedes se puede preguntar, pero tía, ¿por qué el 2 arriba si es menor que el 3? Bueno, en la clase pasada les dije que vamos a ver estas propiedades de la suma más adelante. Ya, pero hay una propiedad que se llama propiedad conmutativa que permite en la suma que tanto el 2 o el 3 puedan estar ocupando distintos lugares acá dentro de lo que es el algoritmo abreviado, debido a que el orden de estos sumandos no altera el resultado. Es decir, decir 2 más 3 es lo mismo que decir 3 más 2, ¿ya? Es decir, ambos me van a dar el mismo resultado. Entonces la suma no importa. ¿Qué número va arriba? En este caso colocamos el 2 porque el 2 está primero en esta frase numérica. ¿Ya? Entonces vamos a resolver 2 más 3. Eso me va a dar un total de... Ayúdame a contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Por lo tanto, 2 más 3 es igual a 5. Continuamos. 2 más 5 es igual a 7. Muy bien. 7 más 1 les dio... ¿Qué número? 8. Correcto. 3 más 4. ¿Cuánto les dio? 7. Muy bien. 6 más 4. 10. Correcto. Segunda columna, 0 más 3 es 3, ¿no es cierto? Porque acá estamos sumando 0, que es ausencia de cantidad. 1 más 5 es igual a 6. 2 más 6 es igual a 8. 6 más 0 es igual a 6. 8 más 2 es igual a 10. Recuerden que pueden ir tiqueando. Si tienen las, las respuestas correctas, de lo contrario para que vaya corrigiendo. 3 más 1, 4. 5 más 4 es 9. 3 más 6 es igual a 9. 4 más 2, les dio 6, correcto. Y 7 más 3, 10. Muy bien. Conecta, que es el ejercicio número 2 de la página 49. Acá la estrategia que yo les puedo brindar es que para saber si 3 más 5 me va a dar lo mismo que alguna de estas frases numéricas, es que usted primero vaya resolviendo cada una de ellas y colocando el resultado acá al ladito. Por ejemplo, 3 más 5 me da 8, por lo tanto, esta va a ser mi pista y lo vamos a registrar acá al ladito para que sepamos. ¿No es cierto que 3 más 5 es 8? 2 más 4 me va a dar 6. 4 más 5 me da 9. Entonces, tenemos de esta primera columna todos los resultados de esta frase numérica. Vamos a la segunda: 4 más 4 es 8. 6 más 3 es 9. Y 5 más 1 es. Como ya tengo mis pistas listas, ahora puedo unir, por ejemplo, 3 más 5, que es 8, yo lo voy a conectar con 4 más 4 porque también le da 8 como resultado. Por lo tanto, vamos a hacer la flechita. ¿Ya? En este caso, 2 más 4, que me dio 6, yo lo voy a conectar en este caso con 5 más 1, que también le dio 6. Por lo tanto, los conecto. Y finalmente tenemos 4 más 5, que nos dio 9, y lo vamos a conectar con 6 más 3, que también es 9. Y ahí tenemos el ejercicio resuelto. Por último tenemos el ejercicio 3 de la página del texto escolar, en donde dice, hay 6 pinturas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te dan 2 más. ¿Cuántas pinturas tienes? Entonces, aquí tú puedes utilizar el algoritmo abreviado para sumar 6 más 2 o puedes contar, ¿no es cierto? Dibujar las dos más que te dan y contarlas todas. ¿Me ayudan a contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, más las dos que tenemos, que serían 7 y 8. Por lo tanto, 6 más 2 es 8. Hay ocho pinturas. ¿Ya? Muy bien. Vamos al cuadernillo, página 20. Recuerda que acá arriba tienes el número de la página. Dice, cada niño pescó dos veces. ¿Cuánto pescó cada uno? Entonces acá en la alternativa A tenemos a Diego, que la primera vez pescó tres peces, que son representados de manera simbólica acá. Y la segunda vez pescó 4, que está representado acá. Recuerda que esta es una representación pictórica, porque es un dibujo, y acá está lo simbólico. Por lo tanto, 3 más 4 es, puedes utilizar tus dedos para contar, o tachar, ¿no es cierto?, estos dibujos para llegar al resultado. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, 3 más 4 es igual a... Vamos a ver Ana. La primera vez pescó 5, que está representado de manera simbólica acá. Pero la segunda vez pescó algo. No, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo representamos con un 0. Entonces tenemos los 5 más 0. Eso va a ser igual a 5. Porque recordemos que cuando sumamos un número con cero, no varía la cantidad inicial. Y finalmente, José, en este ejercicio 1, ¿la primera vez pescó algo? No. ¿Y se representa con qué número? Cero. Muy bien. ¿Y la segunda vez pescó algo? Tampoco. ¿Y cómo lo vamos a representar? Con cero. ¿0 más cero es? Correcto. Y acá en el ejercicio 2 dice, calcula. 3 más 0 es 3. Muy bien, vaya colocándose tique. B, 0 más 7, 7. Letra C, 2 más 0, 2. Muy bien. Letra D, 5 más 0. 5, letra E, 0 más 9, correcto. F, 0 más 0, muy bien. Y la letra G, 1 más 0 es 1, correcto. Bueno, niños, esperando que les haya servido este video que grabamos junto con la profesora María José Flores, les enviamos muchos abrazos virtuales. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.